Bien, siendo martes 5 de abril. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a TV Perú Noticias. Los saluda Paola Pejovés y vamos de inmediato con información en directo desde el centro de Lima. La trae Din Carnas. Adelante, Din. ¿Cómo está, Paola? Buenas noches. Efectivamente, en imágenes ustedes pueden ver la marcha multitudinaria que se viene desarrollando y que se inició pasada las 5 de la tarde desde la Plaza San Martín. Son diversos colectivos, además de centrales sindicales, representantes de universidades, de movimientos feministas, de ciudadanos, de familias constituidas por padres, hijos, jóvenes de toda edad, los que se vienen movilizando y que están protestando, como se ha dicho ya, contra la candidatura de Keiko Fujimori. El nombre es Gran Marcha por la Democracia y es a nivel nacional, según los organizadores. Podemos ver imágenes también de conspicuas personalidades. Patricia Llosa, aún esposa de Mario Vargas Llosa, forma parte de esta movilización. Mónica Sánchez, el periodista Gustavo Gorriti y otras personalidades de todo ámbito del quehacer nacional, político, institucional, empresarial, los que vienen marchando por la calle de Lima. En estos momentos se están cubriendo las tres primeras cuadras de la avenida Grau. Van a tomar Abancay para luego por Colmena volver a la Plaza San Martín, punto donde se inició la movilización. Paola, tenemos declaraciones de uno de los organizadores y que ha garantizado la tranquilidad de esta movilización, es decir, no hemos observado nada que altere el orden público y los anunciados 2.500 policías o más están presentes en sus diferentes divisiones y unidades. Podemos destacar al grupo Terna, más de 200 si podemos contar, la policía a caballo, también la policía motorizada, agentes de la unidad de asalto, realmente gran cantidad de policías encabezados por el propio general jefe de la región policial de Lima, César Gentile, que forma parte encabezando la movilización en cuanto a estar rodeado de su comando, garantizando el orden público. Reiteramos, hasta el momento ninguna acción que haya provocado un hecho de violencia hasta el momento. Está ahora la movilización llegando al cruce de la avenida Grau con la avenida Abancay. Van a tomar hacia la izquierda y luego seguirán por Colmena hacia la Plaza San Martín. Reiteramos, son miles de manifestantes en contra de la candidatura de Keiko Fujimori, recordando el 5 de abril, 24 años del autogolpe, y que se están movilizando hacia la Plaza San Martín, acompañado de miles de policías también, Paola.